En esencia, lo que yo siento del acuerdo de paz con respecto al género es que había que reivindicar a la mujer, sobre todo en el campo, porque la mujer en el campo, como mujer campesina, no tiene derecho absolutamente de nada, ni siquiera a la propiedad de la tierra, porque ha sido muy patriarcal el manejo de la posesión de la tierra, así que la mujer no tiene títulos, la mujer no tiene representatividad. Para que la mujer sea líder en el campo es una cosa muy difícil. Por eso, en el acuerdo de paz queda muy claro que la mujer entra a ser esencial frente a lo que es el proceso de político, organizativo, de representatividad y de propiedad sobre la tierra en el campo. A mí me parece que eso fue uno de los logros fundamentales para el proceso de paz, que esté la mujer resaltada, sobre todo la mujer campesina e indígena, en estos procesos a nivel de lo que es una reconstrucción de un nuevo país.